team, which is, well, almost unmatched, I suppose, in its violence and brutality and sadism. In Guatemala, the drug war rages on as deadly cartels from neighboring Mexico set their sights on parts of the country. Se puede matar, se puede robar, se puede violar y no va a haber reacción estatal. Le informamos oportunamente de la designación como fiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz. Mi compromiso como fiscal general es cambiar la situación actual. Si no cambia acá, como ha ocurrido en otros lados, van a haber consecuencias. Empezando otras cosas, ¿qué le parece? El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil desmantelaron una organización que durante nueve meses, lavó más de 10 millones de dólares. Finalmente se empieza a ver, digamos, desde el Ministerio Público la persecución penal de los corruptos. Mucho se ha dicho y yo lo comparto sobre la relación entre los graves delitos que se cometieron durante la guerra y la violencia que sufrimos ahora. A usted lo acusan de la comisión del delito de genocidio. Mucho menos las niñas y ancianas y mujeres embarazadas lo mataron todos los gestos. Lo que hemos visto acá es un circo, es un show, porque me detesta la tipa, ni la soporto yo a ella, ni ella me soporta a mí. Un antejuicio contra la fiscal general Claudia Paz y Paz fue presentado en la Corte Suprema de Justicia. Lo que está en juego acá es la vigencia de la Constitución. ¿Quieren dejar nada, tal vez?